ofrecerte un poco de teatro. ¿Me dejarías que actuara para ti? Vale. Mira mis manos. Quisiera que fueran ellas las que te hablaran. Son más verdad que mis palabras. Las manos no acostumbran a mentir. Cuando trabajaron, lo hicieron sin oponer resistencia. Cuando abrazaron, lo hicieron sin miedo. Estas manos vieron nacer y ayudaron a morir. Fíjate, cada pequeña línea ha sido esculpida muy lentamente. Con el paso del tiempo, me siento incapaz de reconocer qué líneas se dibujaron con una huella de la alegría y cuáles aparecieron con un grito de dolor. No importa. Todas me pertenecen. Juntas definen mi existencia. ¿Sabes? Puedes acostumbrarte a las manos. Naces con ellas y no te das cuenta. Pero un día descubres que ellas lo son todo. Lo que ellas me han tocado no fue. Lo que ellas me han acariciado se perdió. Lo que no han agarrado con fuerza se escapó. Déjame ver tus manos. Hay gente que lee en las manos, que cree ver el futuro escrito en ellas. Yo veo en todas las manos lo mismo. ¿Sabes? Tus manos son la prueba de que tú puedes llegar a ser realmente tú. Las manos, en el fondo, no te pertenecen. Su posición natural es estar abiertas. Su vocación más elemental es arrancarte de ti mismo. Las manos se adelantan por ti, te llevan al encuentro. No se lee en ellas el futuro. Ellas te conducen al futuro. Con ellas puedes construirlo. Perdona, quizá no debí decirte estas cosas. Eres joven y lo mejor será que las descubras por ti misma. Perdona, perdona. No, gracias. Gracias. Sin embargo, hay algo que sí quiero decir, aun a riesgo de parecer poco educada. No dejes que te corten las manos. No te las cortes tú. Cada día te cruzas con millones de personas que viven mutiladas. Y lo peor es que no lo saben. Las manos siguen ahí, en su sitio, pero no comprometen la existencia. Son, por tanto, manos muertas, incapaces de levantar al caído, incapaces de empeñar su esfuerzo tras las palabras que las provocan, incapaces de arriesgar, de perder por una causa justa. Son manos muertas, que se refugian en los bolsillos y que esconden su ineptitud elaborando gestos histriónicos de autocomplacencia. No son manos sin medida, sin reserva, libres para empujar cuando es necesario. No. Son manos siempre frías, que miden cada movimiento con tal diligencia que rara vez se prestan a la aventura de amar sin condiciones. Te lo dice una vieja con las manos desgastadas. No dejes que te corten las manos. No te las cortes tú. De lo que se arrepiente una siempre es de no haber amado suficiente. Amar con las manos. Pensar con las manos. Ser a través de las manos. Manos vivas. Siempre dispuestas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, de verdad. Muchas gracias.